Una vez más, vamos a saludar a Patricia Aulestia, autora bailarina maestra. Trajiste tanto suerte a este libro por haber sido maravilloso la que nos presentó. Lo recomiendo. Ya que es bilingüe, este es en español, una versión, y el otro en inglés. Que desgraciadamente nunca hay dinero para hacer en dos idiomas, pero lo estamos haciendo. Bueno, pues esto ha sido un éxito enorme. Y justamente aquí, pues, vi que él está en punta bailando el famoso jarabe tapatío, que es la Pavlova, que ahorita está cumpliendo 100 años de haber estado en México, pues lo creó, la fantasía mexicana. El otro libro tuyo es, el primero creo fue, Patricia. No, este fue un homenaje que me hizo uno de mis investigadores, el periodista César Delgado Martínez, que cuando cumplí 4 décadas en México profesionalmente, ahora ya son 50, y por eso me están dando todos los premios de excelencia en lo académico, que me lo dieron el año antepasado, y el año pasado cumplimos los 35 años del CENIDI Danza José Limón, y yo como fundadora y creadora de ese gran centro que para mí es uno de los terceros del mundo. Vamos a poner la dirección. Sí, claro. No, y además que estamos, como te dije, con una dirección que ustedes pueden bajar toda la cultura mexicana escrita y videos que está autorizado por el gobierno de México. Cuéntame. Estos son mis inicios y lo que la tierra produce, ¿no? Bailando una cueca. Pues en la escuela primaria, ¿no? ¿Tocas piano? Tocaba y quería que fuera concertista. El maestro de Claudio Arau era mi maestro. Se llamaba Spiking, maestro de los dos. Este es mi maestro Octavio Sintolesi, que era uno de los 5 discípulos de Sergio Lifar, que estuvo en Chile y que me hizo la audición para pasarme de Ballet Nacional Chileno al Ballet del Teatro Municipal de Chile. Esto es muy importante porque Pauline Conner, la famosa bailarina de la Compañía Limón, puso para el Ballet Nacional Chileno concertino, y yo hice el papel de ella. Y bailando clásico, pues, por ejemplo, con este que era ¿cómo se llama? El pionero Armando Villanel de Panamá. Bailábamos Aída y yo entraba al escenario en la mano de él. Arriba. Pues mira, en cuando se hizo una película para... Documental, ¿no? En uno de los arcos de un convento de Quito, Ecuador. El ballet clásico, este es La Oración de Coppelia. Pero sobre todo esto fue lo que me dio el premio de la mejor bailarina de Chile, La Chola María, también una estilización que hizo Octavio Sintolesi, que lo bailó Janine Chará, la famosa bailarina en Francia, y que me tocó bailarlo en Chile, y pues tuve el Laurel de Oro por eso. ¿Esto? Sí. Y este ballet, El Visitante, me lo regaló el famoso coreógrafo chileno Patricio Bunster, cuando hice mi primera gira aquí de Ecuador como primera bailarina. Él es Patricio Giloff, que fue primer bailarín en Alemania. Después de Melo Tonsi de Bolivia, viene Wilson Pico del Ecuador, que ha sido una novedad en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Todavía no está presentado y ya, como se llama, la gente ha preguntado y está esperando con mucha ilusión esta presentación que va a hacer el embajador de Ecuador en México y algunas otras gentes muy importantes.
¿Cuándo es la presentación? Yo creo que va a ser en junio, la primera semana de junio. ¿En México? En México. Wilson Pico es uno de los pioneros de la danza contemporánea. Más bien el pionero, porque yo fui la mamá de la danza teatral. Y cuando salimos, pues él continuó una labor extraordinaria. Es un hombre que investiga todos los días. Tiene más de un centenar de obras y ha visitado todo el mundo. Nació en 1949, saqué la cuenta, y sigue bailando. Sigue bailando. Sigue bailando, y cuando presentemos este libro va a ser un taller, en lo cual él es maestro, a donde va siempre da sus talleres, con una humildad y con un proceso de enseñanza-aprendizaje extraordinario. Y presentará esas primeras obras que lo hicieron famoso, entre esas, Mujer, que él siendo un hombre, un ser masculino, pudo retratar las 24 horas de una mujer pobre y sobre todo maltratada por la violencia, que desde que él comenzó su carrera, pues no se ha podido superar esa violencia hacia las mujeres. Por favor, cuéntame de la importancia de esta, no publicación, sino de los muchos años de publicaciones, claro, de Cine Mundial. Cine Mundial es un diario que tiene en la Universidad de París una cátedra, porque fue el primero en que la primera página salían la gente del espectáculo, de la cultura, y después de los últimos, después del 70, ya eran políticos y pues las mujeres bellas. Cuando se murió Pedro Infante, llegaron a tener un tiraje de 2 millones de ejemplares durante 2 meses. ¿Quién era el director? Octavio Alba. Cuéntame. Un andaluz, refugiado español, que como sabes en México pues no se puede hacer política. Entonces él lo hacía a través de su periódico. Y pues era el periódico de Cantinflas que se lo dejó a él como director. ¿Cómo que era el periódico de Cantinflas? Cuéntame. Sí, porque después ya no era de pero originalmente era de Cantinflas. De Cantinflas. ¿Él era el dueño? Claro, el creador. Y vuelta después, Octavio ya fue durante más de 39 años el director general. Y con socios como también una personalidad enorme que era los hermanos Solana. Uno de ellos, pues, ministro de Economía, de Educación, del Banco de México, y el otro, pues, un defensor del día de la prensa libre. Eran dos hermanos que verdaderamente, pues, Octavio los hizo crecer para pues, convivir en ese mundo que tuvieron tanto éxito, especialmente 70s, 80s, ¿no? Patricia, háblame un poco de tu relación con don Octavio. Bueno, pues fíjate que llego a México con 10 de mis bailarines del Ballet Nacional Ecuatoriano. Pero yo había conocido desde 1962 a Amalia Hernández y me había dado la oportunidad de crear Ecuador para el Ballet de las Américas. Al venir en los años 70, ella tenía justamente una compañía que se llamaba Ballet Clásico 70. Entro a los 8 días, viene un gran coreógrafo internacional, John, a montarnos algo, y todo el mundo pensaba que yo era rusa. Pero fui a cobrar. Y qué cosa, que me pareció muy poco, de eso no se podía vivir, y menos cuando yo tenía 10 bailarines a mi costa, ¿no? Y le digo a Amalia, eso no me sirve ni para el bengué, para mis piernas. Así que como yo he sido directora, fundadora, administradora, ¿qué tal si yo hago relaciones públicas para usted? A usted que tanto la atacan diciendo que se había apropiado de las cosas tradicionales de la danza, que usted lo había puesto en el ballet folclórico de México, y yo puedo ayudarles a que usted vuelva a renacer. El primer boletín que escribí para ella
fue a Cine Mundial. Y ahí estaba don Octavio Alba, que cuando me vio me dijo, estoy esperando una mujer para casarme. Y él no se había casado nunca, era un hombre virgen en el sentido del amor. Bueno, pues fíjate que Octavio tenía 30 años mayor que yo. Cuando llamé a mi mamá para que nos diera la bendición, ni se inmutó. Dijo, ¿no? es alguien extraordinario. Y mi hija, cuando él falleció, decía, y ahora mamá, ¿cómo voy a encontrar un hombre como mi padre para casarme? Porque era tanto lo admiraba. Octavio el Sabio. El Cine Mundial, pues con este trasterrado que fue Octavio Alba, que no podía hacer política, sin embargo lo hacía, pues tiene una primicia. Él comenzó a hacer picotazos en el, que son pequeños textos al final del periódico, hablando sobre los chismes del medio. ¿Y qué pasa? Han pasado los años y ahora hay programas completos de estos chismosos, ¿no? Entonces él fue un pionero de eso que se dice, pero que no se debería decir, sobre la cultura y el arte. ¿Cuántos años haciendo esto? Él fue 39 años director del periódico. Decidió apartarse cuando hubo el terremoto de 1985 y el edificio se cayó encima de su escritorio. Afortunadamente él estaba en Huelva, porque también es fundador del Festival de Cine de Huelva, ahora tan, tan famoso. Internacionalmente famoso. Así, el Cine Mundial, justamente porque tenía tanto fuerza con el pueblo, ¿no es cierto? Pues era muy querida por todos los políticos. Continuamente estábamos con los presidentes. Aquí estoy con el presidente Echeverría, que es este, Octavio Alba, mi marido maravilloso y director del Cine Mundial. Y aquí, pues, cuando estábamos recién casados. Ahora, ¿qué vemos? Octavio Alba ante las cámaras de televisión. Continuamente lo entrevistaban. Y él fue el creador del Festival de Cine de Huelva. Y con Buñuel, que fueron tan amigos, pues presentó las grandes películas de él. E inclusive ya casada conmigo, fuimos por un León de Oro que recibimos por Buñuel. Pero lo más importante es que todo el acervo de Octavio Alba está en la Cineteca Nacional y continuamente se hacen exposiciones y esta entrega de, bueno, creo que son 10.000 fotografías, documentos, una colección del Cine Mundial, lo entregó mi hija Patricia Alba, pues cuando se cumplió un año de muerto de Octavio Alba. Aquí algunas páginas del Cine Mundial que reflejaba toda la vida cultural internacional. Así es. De paso por México. Bueno, pues fíjate que desgraciadamente pensaron que con el fallecimiento de Octavio se terminaba el Cine Mundial. ¿En qué año falleció él? Él falleció en 1992. E inclusive pasaron algunos años y Javier Solana, el co-dueño con Octavio, quiso que yo fuera directora del Cine Mundial. Pero yo estaba muy lastimada. ¿Por? Porque desgraciadamente no respetaron el testamento y la mitad de la cabeza, tú sabes, que vale muchísimos millones, pues no los comentaron. Mi hija Patricia les mandó un telegrama diciendo, quédense con todos, nosotros seguiremos adelante. ¿Y qué pasó? Que a los pocos años de haberme ofrecido la dirección, desapareció. ¿Y renació en otra forma? Pues renació, como se llama, justamente en este testimonio, que solamente son 10 años. Invito a los investigadores para que pues cubran desde
cuándo se fundó hasta cuándo desapareció. No solamente fue el fundador de Cine Mundial, también de la famosa revista Teleguía, que ha llegado hasta nuestros días. ¿Tú? Sí, es una foto y justamente se llamaba Danzando para las Américas. Para las Américas. Fíjate cómo hay destino. Bueno, pero no solamente eso, te quiero dar una primicia que se está escribiendo. Justamente mi colega Mitchell Snow, que vive en Washington, un investigador, dado a que tuvo tanto éxito lo de Vicky Ellis, ahora me están pidiendo esta historia sobre el ballet de Chile, que yo lo cuento por mis maestros. Así que en poco tiempo ya tendremos la traducción, casi yo diría coautor, de Mitchell Snow, para tenerlo para todo el mundo en inglés. Mira, yo como directora fundadora del CENI de Danza José Limón, que es un largo nombre del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, quise hacer una serie latinoamericana y comencé con lo que yo sabía, que era en mi vida profesional en Chile y Argentina, dedicada a quienes me formaron. Entonces fue el inicio de una serie que sigo después con los coreógrafos más importantes de Latinoamérica. Si aquí sale el chileno Patricio Bunster, después me voy a Bolivia con esta maravillosa mujer que se llama Melo Tomsic, el fuego de la pasión incendiando la danza. Esto se presentó tanto en Cochabamba como en la Ciudad de México, porque verdaderamente sorprende cómo de un país tan chiquitito se puede hacer tanta danza, ¿sí? Y fue pues el inicio, mira, la CIAD le entregamos la condecoración en 2010 como una de las grandes maestras formadoras y sobre todo coreógrafos. ¿Dónde se encuentran esos libros? Esto todo está te voy a contar eso en el IMBA digital, que ahora como con el nuevo presidente le han puesto IMBAL por literatura, ¿no? Entonces no sé cómo entra, pero hay un link donde tú puedes tener acceso a todas las publicaciones culturales y tú lo puedes bajar, hacer tu PDF y hacerte tu libro. Vamos a poner el link más adelante. Sí, ahí te lo... Patricia, ¿qué se va a presentar en el Centro de Innovación en la ciudad de Nueva York? Estamos muy contentas y tenemos que agradecerte a ti. El segundo foro del año pasado, pues ha tenido frutos y ahora ya es tercer foro panamericano, justamente abordando los problemas sociales actuales del mundo. Pues ahí presentaré el futuro libro que se presentará en México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Centro Nacional de las Artes, pero sobre todo traigo una ponencia sobre lo que está haciendo la cuarta transformación del nuevo presidente de México. Pues él ha tenido que reproducir un libro de Alfonso Reyes sobre ética. Y esto se ha multiplicado en millones porque piensa que si no tenemos ética no podemos transformar el país. La importancia de esto es que la UNESCO ha seguido trabajando y la Ciudad de México es pionera de el compromiso que tenemos para 2030 para transformar todo relacionado a lo que tiene que ser la cultura en todo el mundo. Es una primicia que ha patrocinado la UNESCO y que tenemos que prepararnos para abordar nuestro trabajo en nuevas formas. Tú verás las fotos que yo paso, que tenemos que abordar la calle, tenemos que abordar las playas, los mercados, tenemos, ¿cómo se llama?, que trabajar con los niños down, con los niños paralíticos, con esos niños golpeados, esas mujeres violentadas.
tenemos que hacer un arte, una cultura para ellos, eminentemente social, y esto es lo que se promueve para 2030 por la UNESCO. Estos foros ya han tenido su repercusión. El año pasado se hizo en Misiones Argentinas, donde también todos los profesionales abordaron otros temas. Pero después de esto, yo en lo personal tengo un compromiso con Héctor Garay, uno de los grandes promotores de danza, que vamos a hacer un foro que se llama Alas para Volar, que será la tercera edición, dedicado solamente a los niños y a los jóvenes. Y ahí este temario que hoy he comenzado, porque tiene que ser muy breve aquí, son 5 minutos en español y 5 minutos en inglés, pues allá voy a tener un tiempo para desarrollarlo, donde hago historia. Hubo una fundación dirigida por la ex esposa del presidente López Portillo, doña Carmen Romano de López Portillo, que se llamaba FONAPAS, al cual yo dediqué 6 años y que era la gerente, fíjate el nombre, al gerente de la Ciudad de México. Gerente de la Ciudad de México, sí, claro. Entonces fíjate que doña Carmen tuvo la idea de que si el gobierno a través de FONAPAS daba un peso, el partner cultural daba otro peso. Y fue así como pudimos dedicarnos a los niños indígenas, a las mujeres violentadas de Tijuana, ¿te acuerdas? A toda la población. Y eminentemente se decía que FONAPAS era Fondo Nacional para los Servicios Sociales. Y esa es la solución que quiero hacerles recordar a esta administración. Ya que piensan que el dar dinero a los artistas es tirar el dinero hacia afuera. Hace muy pocos días decían, todos se tienen que rascar con sus propias uñas, como creo que aquí lo hacen en Estados Unidos, pero en México se daba mucho dinero a través del Fondo Nacional para Actividades Culturales, el FONCA, que por cierto, eso el presidente, antes de que muriera Octavio Paz, lo hizo para él, ¿no? Necesitamos recordar eso, porque yo me recuerdo que como jefe de esa oficina tenía 8,000 eventos anuales. ¿Tú sabes lo que era eso? En las 16 delegaciones, en todas las secretarías de Estado y sobre todo en todas esas asociaciones civiles que querían a través de su acción ayudar a la cultura. En Nueva Orleans, en el Museo Histórico, pues hicimos una ponencia sobre Ana Pavlova en México. Entonces Patricio Kuhn pudo traducirnos, e inclusive hasta bailamos el jarabe tapatío. Olga Guardia de Smog es una panameña que es la organizadora de este simposio en New Orleans, en el Museo Histórico. Y en esta ocasión ella ha participado en el primero y segundo foro y ahora va a hacer las traducciones del español al inglés o del inglés al español. ¿En el que va a ocurrir ahora? Sí, claro, el del día 23 en el Centro de Innovación. En la Ciudad de Nueva York. Pero como se llama aquí en este Fondo de las Artes, tenemos a un actor, un director, Mark Gordon, que él va a ser lo contrario de estos dos artistas. Él va a hacer las lecturas en inglés de toda la gente que viene panamericana, ¿no es cierto?, que solamente habla español. Así que Mark Gordon, pues el año pasado tuvo un éxito enorme en su intervención y ahora va a ser inclusive ponente. Este es Patricio. Patricio Kuhn, maestro, coreógrafo, director. Mi hija Patricia, con su esposo, que es director de cine y editor en Los Ángeles, Chris Harvey, y su familia. Gracias, Patricia Olestia. Hasta la próxima.